Querido alumno y alumna de San Jaime, el colegio ya está abierto. Llevamos ya algunas semanas entusiasmados, preparando tu llegada, intentando que todo esté lo más bonito para ese momento. Porque no sabes qué triste es verlo tantos meses vacío. Le faltan las risas, los gritos, las peleas, las reconciliaciones, los lloros, los gestos de amor. Le falta toda esa vida que le das. Por fin llega el 9 de septiembre, llega el gran día. Volvemos a vernos y estás en la puerta esperando a que abra. Quiero que recuerdes siempre que esta es y será siempre tu casa y que hoy y siempre serás el protagonista. Estoy seguro de que estás nervioso, que tienes ganas de conocer a los que te acompañarán en esta gran aventura. Puede que sea la primera vez que vengas al colegio y que todo sea nuevo, pero tranquilo, confía en que este será pronto tu hogar. Y que esos lloros del primer día, las inseguridades y los miedos que pronto se convertirán en risas contagiosas y en mil aventuras que compartir en el futuro. Qué bonitos serán los momentos importantes en los que nos juntaremos. Será emocionante verte a ti y a todos tus compañeros dar la bienvenida a este curso y darse cuenta que somos una gran familia con mucho que vivir y mucho que descubrir. Además, este curso tendrás una gran misión, demostrar que compartir una sonrisa es posible. Aprenderás lo afortunado que eres por tener de todo, mientras que hay mucha gente sin tanta suerte. Por eso, con todo tu tesón, tu ayuda y tu colaboración, conseguirás llenar el cole de comida y de productos básicos para los más necesitados. Conseguirás que la campaña se haga popular en toda la localidad. Aprenderás a valorar la comida que tienes e intentar el menor desperdicio posible. Reciclarás y empezarás a fabricar tu propio compost para el huerto. Y todo ello acompañado de palabras muy importantes. Proteger, regalar, compartir, ayudar. Pero no es lo único que te emocionará, te lo aseguro. Pronto empezarás a recibir unos mensajes muy especiales para prepararnos para el cumpleaños. Un cumpleaños muy especial, el de Jesús, la Navidad. ¡Qué alegría ir por el cole escuchando villancicos! Y qué bien lo haces en la iglesia de San Jaume junto con todo el coro, cantando a los cuatro vientos que el bebé más bonito que hay es el de María. Aunque después prepares muchas cosas más con tus compañeros del coro, seguro que habrá algo que haga que paremos. Pero seguro que el curso que viene vuelves con muchas más cosas. Por no hablar de la representación del Belén cuando tienes 5 años. Eres un artista. Puede que el tiempo no nos acompañe y que todo lo que hemos preparado se tenga que disfrutar dentro de clase. Pero te contaré un secreto. No te preocupes. La visita más esperada del año, la de nuestros queridos Reyes Magos, vendrá. Y tu cara será la viva imagen de la ilusión. Siempre hemos dicho que la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Y una vez más, nos lo vais a demostrar. Enseñarás a toda la comunidad educativa que eres gente de paz y que no te gusta gritar. Y es que la energía que demostrarás al celebrar el Día de la Paz es el claro ejemplo de que estás cambiando el mundo y puedes hacer de él un lugar mejor. Gracias, porque nos ayudarás a los profes para que esta segunda marcha por la paz sea todo un éxito, un evento mágico para recordar. Es algo tan especial que hasta los más mayores del cole, nuestros compañeros de ciclos formativos, querrán acompañarnos. Pero por muchos buenos momentos que vayas a vivir entre estas paredes, hay uno que va a marcar tu camino, un momento que te va a pillar por sorpresa, a ti y a todos los profes. Dejarás a Jesús en su camino de cuaresma y la falla por disfrutar. Qué pena nos va a dar que nuestro camino de la OCA se quede a mitad. Por suerte, todos los niños que representaban el mundo y sus continentes se han salvado y han sido indultados. Pero por muy duro que sea ese momento, nos darás una gran lección. Que la vida se debe vivir con ojos de niños. Nos enseñarás que siempre hay que ver el lado bueno de las cosas y que siempre hay un motivo para superarse y para reír. Vas a saber adaptarte a las situaciones más difíciles
y vas a saber qué es eso de aprender desde casa, además de un montón de palabras nuevas, el classroom, meet, geniality, y además vas a saber mil formas más de aprender, a través del ordenador, vídeos del YouTube, juegos interactivos, vídeos caseros. Pero lo más importante es que nos enseñarás que por muy lejos que estemos, siempre nos vamos a sentir cerca. Y aunque ahora el cole esté en casa, los profes estamos siempre contigo, ya sea a través de la pantalla de un ordenador o por un correo electrónico. Recibiremos muchos correos en los que nos escribís que nos echáis de menos. No os preocupéis, nosotros os echamos de menos muchísimo más, ya que lo que más nos gusta de nuestro trabajo es haceros felices. Y a pesar de la distancia, intentaremos conseguirlo. Así que por eso quiero darte las gracias, porque compartirás tu trabajo, escucharás nuestras oraciones, estarás siempre a nuestro lado, en esos momentos que la vida te enseñará a valorar aún más a tu familia. Gracias, familias, por convertiros en nuestros ojos y en nuestras manos, por daros cuenta de que vuestro bien más preciado, aquello que nos confiáis, es también una parte importante nuestra. Muchas gracias por guiarlos y acompañarlos en estos momentos tan complicados. Queridos niños y niñas de San Jaime, sin duda será uno de los años más complicados que vivas, pero te podemos asegurar que será uno de los más gratificantes. Aprenderás la importancia de la familia en nuestras vidas, el valor que tiene la amistad o un simple abrazo. Le darás importancia a todos los ratos que pasas en el cole, matinera, extraescolares, comedor. Y aprenderás de primera mano una palabra tan extraña como la resiliencia, pues te adaptarás sin tener en cuenta la dificultad de la situación. Echarás de menos el cole, incluso tendrás ganas de madrugar. Te pido que te quedes con todo lo bueno que has aprendido. Saca lo bueno de lo malo, la oportunidad de la dificultad. Aprovecha para crecer. En este tiempo no solo crecerás haciéndote más alto y más mayor, también madurarás. Descubrirás que sabes hacer muchas cosas por ti mismo y que la felicidad se puede hallar hasta en los momentos más tristes, si sabes usar bien tu luz. Te prometo que cuando todo esto acabe, volveremos a vernos. Y parecerá que el tiempo no haya pasado, ya que como dijo un sabio y pequeño príncipe, lo esencial es invisible a los ojos. Así que, querido alumno, te pido un último favor. Cuando entres al cole, exprime el tiempo y disfrútalo. Intenta no enfadarte y aprende a perdonar. No pierdas el tiempo con tonterías. Inviértelo en que las personas que te rodean sean felices y reciban siempre lo mejor de ti. Para mí será un honor seguir tus pasos, acompañarte en silencio, ayudarte a levantarte cuando te caigas y, sobre todo, celebrar contigo todos y cada uno de tus éxitos. Porque a lo largo de estos años, nosotros vamos a ser tus compañeros, tus guías, tus confidentes. Recuerda que siempre que nos necesites, estaremos a tu lado contigo, incluso cuando no vayamos a la misma clase o hayas cambiado de edificio. Ahora es tu momento. Coge la mochila y entra al cole. Nos espera un gran año. Un abrazo muy grande. Tus maestros y maestras en el último día del cole de un curso mágico.